Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre el Table View. También veremos de manera práctica cómo realizar una aplicación la cual puede ser ejecutada en dispositivos diferentes, es decir, en iPhones y en iPads. Table View. Para crear un Table View, varias entidades en una aplicación deben interactuar. En primer lugar, el controlador de la vista. Posteriormente, el propio Table View y por último, la fuente de datos del Table View junto con su delegado. El controlador de vista crea una instancia de UI Table View en un cierto marco y estilo. Se puede hacer esto mediante programación o en un storyboard. Este marco es por lo general el marco de la pantalla, menos la altura de la barra de estado o en una aplicación basada en navegación, el marco de la pantalla menos la altura de la barra de estado y la barra de navegación. El controlador de vista puede establecer las propias globales de vista de tabla en este punto, como su comportamiento en tamaño automático o en una altura general. El View Controller también debe establecer el origen de datos y el delegado del Table View. La fuente de datos debe adoptar el protocolo UI Table View Data Source y el delegado debe adoptar el protocolo UI Table View Delegate. La fuente de datos recibe un mensaje Number of Section in Table View del objeto UI Table View y devuelve el número de secciones dentro de nuestro Table View. Aunque se trata de un método de protocolo facultativo, la fuente de datos debe indicar si el elemento ViewController tiene más de una sección. Para cada sección, la fuente de datos debe recibir un mensaje Number of Row in Section y responde devolviendo el número de filas de la sección. También, la fuente de datos recibe un mensaje Cell for Row at Index Path para cada fila visible en la vista de la tabla. Responde mediante la configuración y devuelve un objeto UI Table View Cell para cada fila. El objeto UI Table View utiliza esta celda para poder dibujar las líneas en pantalla. La fuente de datos y el delegado del Table View pueden hacer uso de otros métodos de sus protocolos para poder configurar la vista de la tabla. Por ejemplo, la fuente de datos puede ser que desee ofrecer un título especial para cada una de las secciones en la vista de la tabla, mediante la implementación del método Title for Header in Section. Adicionalmente a lo comentado anteriormente, un Table View puede implementar un estilo plano o agrupado. Esto puede configurarse desde el storyboard o también desde código, pero es más fácil hacerlo desde un storyboard. Vamos a iniciar nuestro ejercicio práctico creando un nuevo proyecto en Xcode. Nuevamente tenemos aquí nuestra interfaz para poder seleccionar el tipo de proyecto que vamos a crear. Cabe mencionar que en este ejemplo vamos a hacer uso de, o vamos a crear, mejor dicho, una tabla. Vamos a crear una aplicación de tipo Master Detail Application. Tenemos una plantilla ya definida para crear este tipo de aplicaciones. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer desde cero, con un storyboard prácticamente en blanco y archivos de igual forma prácticamente en blanco para no confundir y poder identificar los elementos que interactúan e intervienen en la creación de una aplicación maestro detalle con Table View y en este caso un View Controller que nos sirva como detalle. Este detalle lo vamos a tomar de una de las aplicaciones que ya hemos creado, la cual se vio en el capítulo anterior cuando descargábamos una imagen y lo mostrábamos en nuestra pantalla. Prácticamente vamos a reutilizar esa clase creada. Aquí le daremos un nombre apropiado para que pueda hacer una navegación entre los elementos y se pueda ejemplificar una aplicación maestro detalle. Vamos a comenzar creando un Single View Application. Recuerdo o comento nuevamente, esto es para poder identificar cómo interactúan adecuadamente, en este caso, cada elemento de un Table View. Vamos a crearle un nombre. El lenguaje va a ser Objective-C y aunque he dicho anteriormente que va a ser una aplicación
la cual pueda ser ejecutada en dos dispositivos, es decir, en iPhones y en iPads. Por el momento únicamente vamos a seleccionar la opción de iPhone. Vamos a indicar el lugar en donde va a ser guardado y una vez que termine de crear nuestra aplicación, vamos a abrir nuestro archivo Storyboard. Siempre hay que recordar que cuando seleccionamos la plantilla de Single View Application, lo único que tenemos en nuestro Storyboard es un View Controller. Este View Controller de momento no me va a servir. Lo único que voy a hacer aquí o lo que estoy haciendo es mover los archivos AppDelegate. Bien, como comentaba, este View Controller no me va a servir, no lo voy a necesitar, por lo que voy a eliminar de mi archivo Storyboard este elemento. Vamos a seleccionar de nuestra paleta de objetos, en este caso, un objeto de tipo Navigation Controller. Al momento de arrastrar este Navigation Controller a esta parte, bueno, podemos ver cómo se tiene aquí ya la navegación, el Navigation Controller y un Table View. En esta ocasión sí voy a necesitar este Table View, por lo tanto lo voy a dejar así. Aquí tenemos ya un pequeño problema, un pequeño cambio, a lo mejor logran identificarlo automáticamente, y este es que no existe el segue de inicio, es decir, en ningún lugar estamos indicando quién va a ser el elemento que va a iniciar, en este caso en mi storyboard, el segue inicial. Recordemos que para poder añadir un segue inicial, en este caso voy a tomar el Navigation Controller, ya que es el primer elemento que tengo en esta sección, y vamos a ir a la sección de Attribute Inspector. Aquí vamos a buscar la opción de los SIGs. Aquí tenemos Is Initial View Controller y vamos a seleccionar esta casilla. De manera automática aparece el SIG inicial en nuestro Navigation Controller y ahora sí podemos tener la seguridad que vamos a iniciar desde esta parte de mi storyboard. Bien, vamos a necesitar antes de modificar algunas de las propiedades de nuestro Table View y de cualquier otra cosa, vamos a necesitar arrastrar otro View Controller. El motivo por el cual no dejé el View Controller anterior es porque ese ya estaba asociado a un archivo. De hecho, lo más conveniente aquí sería que el archivo View Controller que tenemos en esta parte, tanto el de implementación como la cabecera, sean eliminados. De esta manera nosotros vamos a crear nuevos elementos, nuevos archivos, los cuales serán asociados a nuestra interfaz. Aparte de que los archivos ya tienen un nombre y para no confundirnos, vamos a borrarlos. Aquí únicamente nos va a preguntar si remueve las referencias de estos archivos en nuestro proyecto. Esto lo único que va a hacer es eliminarlos de nuestro entorno de trabajo. Sin embargo, van a seguir existiendo dentro de la carpeta físicamente. La otra opción es moverlos completamente a la papelera de reciclaje. Aquí lo más conveniente sería igual moverlos a la papelera, ya que ningún elemento que se encuentre ahorita en mi storyboard está haciendo uso de él. Bien, una vez creado ya el otro elemento View Controller, ahorita vamos a pasar a unirlos. Lo primero que debemos hacer en este caso es crear una clase. De hecho, vamos a crear dos clases, las cuales me van a permitir trabajar con mi Table View. ¿Es recomendable tener dos clases para nuestro Table View? Sí, ¿es necesario? No. De hecho, si ustedes crean la plantilla Master Detail desde el inicio en la creación del proyecto, no se van a crear dos archivos para en este caso, el View Controller, Table View Controller, únicamente se va a crear uno. Sin embargo, nosotros vamos a separarlo de esta manera para tener las funcionalidades bien definidas. Entonces, vamos a seleccionar en primer lugar la carpeta Shutterbugs y vamos a crear un nuevo archivo. Va a ser de tipo Cocoa Class, Cocoa Touch Class, y vamos a darle el nombre en esta ocasión de Master View Controller. No
Nuestro archivo MasterViewController va a ser una subclase de UITableViewController. Aquí podemos observar cómo se agrega, en este caso, la palabra table. Vamos a eliminarlo, no queremos que sea tan largo el nombre del archivo. El lenguaje va a ser Objective-C. Indicamos que este es nuestro proyecto donde queremos agregarlo y aquí están. También vamos a necesitar crear otros dos archivos. De una vez vamos a incorporarlos para evitar tener que estar deteniéndonos para hacer esto. También va a ser un Cocoa Touch Class. Sin embargo, en esta ocasión se llamará Detail View Controller. La clase DetailViewController va a heredar de UIViewController, como estamos acostumbrados hasta el momento a crear estos elementos, e incluso como comentaba, el primer archivo que se generó con nuestro proyecto, podíamos haberlo reutilizado, lo único que teníamos que hacer era cambiarle el nombre. Sin embargo, yo he decidido crear un nuevo archivo que se llame DetailViewController y que herede o que sea una subclase de UIViewController. Damos siguiente. Tenemos aquí nuestros archivos nuevamente. Únicamente los muevo del lugar para tenerlos un poco más organizados. Y vamos a crear otro nuevo archivo, una nueva clase. Este se llamará Posted Photos Flickr. Aprovechando que estamos poniendo el nombre de Flickr, cabe mencionar que vamos a hacer uso de esta red social Flickr, en la cual los usuarios pueden subir fotos, publicarlas. Flickr pertenece a Apple y nosotros vamos a trabajar con unos archivos, los cuales pueden ser incorporados a mi proyecto para poder descargar imágenes y mostrarlas, en este caso, en mi aplicación. De eso se va a tratar básicamente esta aplicación llamada Shutterbox. Vamos a crear una tabla en la cual se van a listar todos los elementos descargados de esta red social y cada vez que presionemos vamos a mostrar en otro View Controller, que en este caso sería Detail View Controller, la imagen que nosotros hayamos seleccionado. Bien, esta clase llamada Posted Photos Flickr no va a heredar de ninguna de las clases que nosotros tenemos definidas dentro del framework de Foundation. Va a ser una subclase de uno de los elementos de las clases que ya hemos creado y es la clase MasterViewController. Aquí nuevamente podemos ver cómo le agrega al final la palabra ViewController. No hay ningún problema, se lo pueden dejar. Sin embargo, para no tener muy largo el nombre, nada más le hemos puesto o le vamos a dejar Posted Photos Flickr. Bien. Eso sería todo lo que vamos a hacer de momento con nuestros archivos. Más adelante, cuando vayamos a hacer uso de Flickr, entonces vamos a incorporarlo a nuestro proyecto. Aclaro que tanto los archivos Flickr que estoy comentando se pueden encontrar en el ejercicio de ejemplo que se encuentra de igual manera en la plataforma, en el foro donde encuentran todo su material. Y también va a haber una sección en este capítulo en específico en la cual únicamente se pueda descargar este archivo zip para que ustedes puedan incorporarlo a su proyecto. Bien, vamos a trabajar ahora con nuestro storyboard nuevamente. Como hemos creado nuevas clases, nosotros vamos a necesitar definir estas clases dentro de los view controller, tanto el table view como el UI view controller normal que tenemos hasta este momento. Vamos a comenzar con nuestro table view controller. Si lo seleccionamos
y vamos a la sección de Identity Inspector, vamos a poder ver que en su propiedad class no tiene asociado ninguna clase. Nosotros vamos a asociar en este caso la clase Posted Photos Flickr. Al heredar de Master View Controller, tiene todas sus características, todas sus propiedades, puede implementar todos sus métodos, pero de esa manera en nuestras clases, en nuestra clase Master View Controller, vamos a definir toda la funcionalidad de la tabla. Y dentro de la clase Posted Photos Flickr vamos a definir toda la funcionalidad que tenga que ver con nuestro elemento View, como por ejemplo es cada vez que se selecciona un elemento o descargar la información en este caso que necesitamos para poder mostrar en el Table View. Bien, una vez asignado este valor, podemos hacer, recordemos que para verificar podemos hacer clic en el icono en forma de flecha que está a un lado. Bien, aquí se está ejecutando, no queremos que se ejecute aún. Y vamos a asignar también la clase de nuestro vehículo controller simple. Vamos a asignar la clase DetailViewController. Aquí lo tenemos ya. Ahora, vamos a pasar a configurar cada uno de los elementos. De hecho, no son muchos los elementos que debemos configurar. Lo primero de nuestro TableView, lo primero que tenemos que observar, en este caso, son las conexiones de mi data source que tenemos aquí. Al dar clic derecho sobre el TableView, nos aparece este pequeño cuadro negro en el cual nosotros podemos ver también todas las conexiones. Es más, si nosotros hiciéramos en este momento una conexión con nuestro archivo Posted Photos Flickr de algún elemento View que se encuentre en este Table View Controller, aquí debe de aparecer la conexión en la sección de Reference Outlet. También si se hace una colección de elementos, bueno, aparecerá en Outlet Collection. En esta parte tenemos asignadas Data Source y Delegate. Recordemos que en la parte teórica estábamos definiendo, o definimos mejor dicho, que deben de estar implementados estos dos delegados. El primero para poder identificar qué información va a ser mostrada en nuestro Table View, y el segundo para poder identificar cuando un elemento es seleccionado y qué elementos deben ponerse dentro del table. Bien, ahora, esta es nuestra celda prototipo. Un prototype cell me va a permitir poder agregar elementos a mi Table View. Va a servir como una plantilla, la cual va a ser llenada en tiempo de ejecución. En este caso, cuando nosotros compilemos nuestra aplicación, se va a llenar con todos los datos necesarios y vamos a crear diferentes instancias de este elemento dentro de nuestro Table View. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos agregarle un identificador. Este identificador me va a permitir identificar de manera adecuada mi celda dentro de código. ¿Cómo vamos a ponerle a este identificador? Realmente podemos ponerle cualquier nombre, siempre haciendo uso o considerando que debe llamarse en relación con algún elemento que vayamos a utilizar dentro de la aplicación. Vamos a ponerle Flickr Photo Cell. Aquí no hay problema, puede ser mayúsculas, minúsculas y espacios, evitando caracteres especiales únicamente. También esta celda puede tener atributos los cuales me permitan modificar su comportamiento y y la forma en la que se visualiza en la aplicación. En la propiedad de style que tenemos también en esta parte, podemos nosotros modificar. Vamos a utilizar en este caso la sección de o un estilo de con subtítulo. Vemos cómo en nuestro storyboard cambia automáticamente el estilo de nuestra celda. Ahora aparece un título y un subtítulo. Podemos agregarle una imagen en este caso a nuestra celda y podemos agregar también un pequeño icono el cual indique que al ser presionada la celda va a realizar alguna acción. En nuestra sección de Selection, por ejemplo, vamos a cambiar su color de default cada vez que sea seleccionado a un color azul. Existen otros colores, por ejemplo, verde, un default, un gris. Nosotros podemos jugar con estos valores también.
En la sección de accesorios, nosotros vamos a poder indicar este identificador. Vamos a seleccionar un Disclose Indicator. Vemos cómo automáticamente también en nuestra celda aparece esta flecha o este icono de mayor que, dándole a entender al usuario que nosotros podemos presionar o que puede presionar en la celda y algo va a suceder. Tenemos otros tipos de identificadores. Por ejemplo, estos. A nosotros nos conviene en este momento el Disclose Indicator debido a las propiedades de mi aplicación. Bien, eso va a ser todo lo que vamos a hacer con nuestra celda. En la parte de sus propiedades, lo que sí vamos a cambiar en este caso, o vamos a agregar, mejor dicho, es un elemento SIG. Cada vez que nosotros presionemos una celda, vamos a necesitar que vaya al Detail View Controller para poder mostrar la imagen que se esté seleccionando en ese momento dentro de mi tabla. De igual forma que como se hace con un botón, con una etiqueta, con un item Navigation Bar, vamos a arrastrar con Control y soltando, en este caso una unión, y vamos a seleccionar un SIG. Show, de tipo show. Aquí aparece nuestro SIG. Al momento de seleccionarlo, podemos ver sus propiedades. De igual forma, debemos darle un identificador a nuestro SIG, debido a que, bueno, si lo vamos a utilizar dentro de nuestro código y así va a ser, entonces vamos a requerir poder identificarlo con un nombre. Vamos a ponerle display foto. Recordemos siempre dar enter para asegurarnos que se haya asignado adecuadamente el valor. Aquí también, dentro de las propiedades de mi SIG, puedo cambiar el tipo de SIG al cual estamos adaptando. Aparecen los SIGs obsoletos, aunque ya no se utilizan, siguen funcionando. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos SIGs. Cuándo es push, cuánto es replace, cuánto es popover y cuándo es modal. Ahorita los únicos que hemos utilizado son los SIGs de vista de tipo push, es decir, me van a permitir ir hacia algún elemento con una transición, presionando en este caso el elemento para poder dirigirme al detalle. El elemento sería nuestra celda. Bien, de igual forma que como hicimos con nuestra clase o nuestro ejemplo anterior de descargar las imágenes de la flor y la medusa, vamos a agregar a nuestro View Controller, Detail View Controller, un elemento Scroll View y un elemento Activity Indicator. Aquí ya no me voy a detener mucho debido a que ya hemos anteriormente hecho esta parte. Voy a ir comentando, obviamente. Lo que estamos haciendo es agregar un Scroll View, buscarlo en la paleta de objetos. También le vamos a necesitar buscar un Activity Indicator. Lo voy a poner aquí. Voy a cambiar su estilo nuevamente a un indicador largo, un poco más grande. Voy a cambiar su color. Voy a centrar este indicador. Voy a verificar que el indicador no se encuentre dentro del Scroll View. Lo quiero fuera de él. Aquí está. Primero el Scroll View, después el indicador. Y listo. De hecho, lo aconsejable aquí es que ustedes abran el proyecto anterior que hemos creado, porque vamos a necesitar implementar prácticamente todos los métodos que se tenían de esa clase. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a configurar los archivos para permitirme primero descargar la información y mostrarlo en mi tabla. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la clase DetailViewController para poder mostrar el elemento. Lo aconsejable aquí es buscar, en este caso, la vista de Assistant Editor, la cual me permita tener estos dos elementos visibles, aunque no vayamos a utilizar los dos.
Recordemos que siempre es un poco más cómodo tener tanto el elemento storyboard como en este caso nuestros archivos para poder trabajar. Vemos cómo al momento de seleccionar este Table View Controller en automático me carga la clase Posts, Photos, Flickr, y esto es debido a que, bueno, nuestra cabecera hereda de Master View Controller, por lo tanto, como comentaba al inicio, va a poder tener todas las características de una clase Master UI Master View con Table View Controller, perdón. Vamos a iniciar con nuestra clase de implementación. No vamos a necesitar de momento los métodos, en este caso, did receive memory warning, ni prepare for seek. De hecho, tampoco vamos a, perdón, sí vamos a necesitar el método viewDidLoad, ahorita que recuerdo, ahora que recuerdo, lo vamos a necesitar para realizar una acción una vez que se esté cargada o que vaya a ser instanciada nuestro TableViewController. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un nuevo método. De hecho, va a ser el único método que vamos a necesitar. Vamos a retornar aquí lo tenemos, se llamará Fetch Photos. Antes de pasar a realizar su implementación, lo que vamos a definir aquí es cada vez que entre al método viewDidLoad, vamos a llamarlo. ¿Qué es lo que va a hacer Fetch Photos? Va a descargar, en este caso, de la red social Flickr toda la información. En este caso va a ser un arreglo el cual contenga información de las fotos, las cuales vamos a mostrar como nombre, ubicación, la URL de la foto, quién la tomó, el autor, etcétera, etcétera. Ya que estamos en esta parte, vamos a incorporar a nuestro proyecto los archivos de Flickr para poder hacer uso de ellos. Aquí tenemos, bueno, en mi caso tengo en el escritorio la carpeta Flickr Fetcher. Si abrimos esta carpeta, bueno, vamos a encontrar en este caso tres archivos: Flickr API Key, Flickr Fetcher y Flickr Fetched, tanto la implementación como la cabecera. Aparte, vamos a necesitar crear o tener una cuenta en la red social Flickr para poder obtener en este caso una clave. La clave para este ejemplo ya se va a proporcionar, por lo tanto, ustedes no van a necesitar crearla. Pero de todas maneras vamos a realizar o vamos a ver el procedimiento posteriormente para poder crear esta clave y poder utilizarla dentro de esta red social. Aquí tenemos, como comentaba ya, la carpeta. Lo único que tenemos que hacer es copiarla, ir a nuestro proyecto. En este caso aquí se tiene el proyecto, ir a la carpeta de Shutterbugs, no a la de test, donde podemos encontrar los archivos AppDelegate, de Tile View Controller, Posts, Photos, Flickr y Master View Controller, y vamos a pegarla en esta sección. No es muy pesado los archivos, únicamente son tres, por lo tanto es relativamente sencillo copiarlos y pegarlos. Vamos a incorporar ahora a nuestro proyecto estos archivos. Vamos a agregar un nuevo grupo, en este caso teniendo seleccionada la carpeta Shutterbugs. De esta manera vamos a dar clic derecho, nuevo grupo, vamos a darle el nombre de Flickr Fetches, igual que el nombre que tiene la carpeta. Si la abrimos, bueno, no va a tener absolutamente nada en este momento. Vamos a incorporar estos archivos. Dando clic, en este caso, en nuestra carpeta Flickr Fetched, vamos a seleccionar clic derecho, vamos a seleccionar la opción de agregar archivos. Nos va a mandar a nuestro proyecto. Aquí tenemos la carpeta que hemos pegado anteriormente. Vamos a
copiar estos tres archivos y vamos a dar clic en agregar. De manera automática, bueno, vemos cómo ahora ya se tienen aquí estos tres archivos. Este, el Flickr API Key, es el que vamos a necesitar nosotros para poder incorporar, en este caso, o poder hacer uso de la red social sin que tengamos algún problema. Vamos a pasar ahora a ver el procedimiento de cómo crear esta clave para poder utilizarla. Vamos a abrir un navegador, el de nuestra preferencia. En este caso, lo recomendable es agregar o iniciar en Google y vamos a poner o vamos a buscar Flickr API Key. Aquí lo tenemos. Al momento de seleccionar Flickr API Key, nos va a mandar a la página www.flickr.com/service-api-miss.api-keys.html. Este es el motivo por el cual comentaba que era mejor buscarlo en un navegador. Flickr API Key es mucho más sencillo de recordar, aunque en esta parte voy a dejar un globo con la URL para que ustedes puedan ingresar. Previamente, y vuelvo a recordar, deben tener ya creada una cuenta de Yahoo, un correo en Yahoo para poder utilizar la red social Flickr. Una vez entrando aquí, en este caso que es el escritorio, también conocido como AppGarden, nosotros vamos a seleccionar la opción que dice solicita tu clave en línea ahora. Nos va a pedir que indiquemos qué tipo de clave vamos a solicitar, la no comercial y la clave comercial. En este caso, para fines educativos, lo único que necesitamos es una clave no comercial. Si queremos lucrar con la aplicación, es decir, tener una ganancia, es necesario realizar una solicitud de clave comercial, la cual obviamente tiene un costo. Vamos a seleccionar entonces, seleccionar una clave no comercial y aquí un pequeño formulario únicamente indicando el nombre de la aplicación y para qué se está creando. Vamos a darle algún nombre. Flickr curso, por ejemplo, y para qué se está creando para fines educativos. Bien, debemos aceptar en este caso los términos y condiciones y indicar que estamos conscientes de que todo el material que se encuentre dentro de Flickr tiene los derechos de autor del propietario, es decir, quien tomó en este caso las imágenes. Damos clic en enviar y nos aparece ya aquí algo que les aconsejo lean con un poco de tiempo. Los cuales indican un poco sobre cómo funciona Flickr, las normas, condiciones, grupos, entre otras cosas. También se nos va a mostrar dos claves, una que tiene como nombre clave y otra que tiene como nombre secreto. La cadena de texto que nosotros vamos a utilizar es esta, la cadena clave. Vamos a copiarlo ya de una vez, ya que ya tenemos incorporado en nuestro proyecto la carpeta de Flickr Fetcher. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en esta parte. Dentro del archivo Flickr API Key, el que es únicamente una cabecera, es un archivo .h y únicamente tiene una propiedad defined. Ya que tenemos esto, bueno, podemos cerrar la carpeta Flickr y regresar a nuestro storyboard para continuar modificando los archivos. Bien, vamos a cerrar aquí un momento esta parte. Bien, lo que estoy haciendo, bueno, lo que hice aquí brevemente es únicamente cambiar el tipo de modo que nosotros tenemos al ingresar a la opción de Assistant Editor. Si se lograron percatar al estar en modo manual. Nosotros al seleccionar algún elemento del storyboard, el archivo no cambia, es decir, nosotros debemos modificar o seleccionar de la parte de arriba de nuestro navegador, de nuestra sección de navegación, el archivo que queremos modificar. Al cambiarlo a modo automático,
Ahora sí, de manera automática, cada vez que seleccionamos algo del storyboard, cambia el archivo el cual está haciendo referencia en ese momento el View Controller. Bien, ahora, como comentaba, vamos a crear ya en este momento, vamos a solicitar la información de Flickr únicamente para poder observar que realmente esté funcionando la aplicación y que en este caso estemos descargando la información de Internet. Esto es algo también importante de recalcar. Necesitan internet para poder ejecutar la aplicación. Lo primero que vamos a hacer aquí es agregar o crear un NSURL. Este me va a permitir definir, en este caso, la URL de la cual vamos a obtener información. Vamos a darle el nombre de URL y para poder definirla vamos a necesitar importar un elemento, una clase que se encuentra dentro de la carpeta Flickr Fetcher. Esta va a ser la clase Flickr Fetcher. Una vez que ya hemos importado esto, vamos a tomar de Flickr Fetcher el objeto URL for recent georeference photos. ¿Qué es lo que me va a traer esta URL? Si vamos a la definición, ya tiene definida una cadena la cual se conecta obviamente a Flickr. Es un servicio web que lo que me indica es o que lo que me permite obtener es un arreglo en el cual vamos a poder obtener las fotos recientes que se encuentren más cerca de mi posición. Ahorita vamos a hablar un poco también sobre el geoposicionamiento en el dispositivo. Vamos a crear posteriormente un objeto de tipo NS Dictionary, ya que vamos a necesitar guardar todo lo que descarguemos de internet dentro de un diccionario. Recordemos que el diccionario es una estructura en la cual podemos almacenar datos en formato clave-valor, sin importar el tipo que este sea. Vamos a hacer uso también de JSON en este caso, mediante NSJSON Serialization. Vamos a poder observar, de hecho, dentro de este método, que la respuesta a la petición de crear o de mostrar la lista de las fotos que se encuentren posteadas más cerca de mi posición recientemente, este la devuelve en un formato JSON. El web service lo devuelve en JSON. Entonces vamos a necesitar hacer uso de NSJSON Serialization para poder tratar o parsear la información que nos devuelva el web service. Vamos a crear o vamos a inicializar mediante JSON Object Y Data, en el cual vamos a pasarle como parámetro nuestro diccionario en el cual van a ser guardados. En este caso, la información. Bien, previamente. Antes vamos a necesitar crear también un objeto de tipo NSData, ya que vamos a requerir o va a ser útil en esta parte. Este es el método que vamos a necesitar, data y contents of URL. Vamos a pasar como parámetro, en este caso, la URL de la cual vamos a descargar información. Y ahora sí, en la sección de NSJSON Serialization, JSON Object Y Data, en la sección vamos a crear nuevamente esta parte para evitar cualquier error.
Aquí lo tenemos. En el caso de las opciones, vamos a enviar un valor de 0 y un null en el caso de que surja algún error. Podemos crear un objeto en ese error para poder pasarlo como argumento dentro del método JSONObjectWhiteData. Sin embargo, bueno, en esta ocasión no vamos a hacer uso de él. Para poder verificar que realmente estamos obteniendo la información, vamos a crear nada más un pequeño log, el cual aparezca en nuestra consola. Y vamos a imprimir este property list result que estamos creando el NS Dictionary. Bien, ya tenemos en la parte de arriba también, en este caso, estamos invocando al método fetchPhotos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es modificar el archivo, en este caso, que hereda o extiende de TableViewController. Aquí lo tenemos. Vamos a ver primero de momento la cabecera. Dentro de la cabecera de nuestro archivo no vamos a necesitar agregar ningún elemento. Lo único que sí va a ser requerido en este caso es verificar que herede de WhiteTableViewController. Vamos a agregar mejor una propiedad en este caso. La propiedad de aquí, de esta manera, nosotros vamos a poder comunicar lo que tengamos en Posted Photos Flickr con nuestra clase MasterViewController. Había comentado que no se iba a agregar ningún elemento, sin embargo, es la manera más conveniente en este caso para poder realizar o para poder informarle cualquier cambio que existe en la información, ya que en esta clase nosotros descargamos la información y bueno, mediante esta propiedad nosotros vamos a comunicársela. Vamos a crear una nueva propiedad. Recordemos que el orden de Strong y Non-Atomic no implica, no influye en cómo va a ser creado en este caso nuestra propiedad. Vamos a ponerle el nombre de fotos. Bien, una vez que ya tenemos aquí esta información, vamos a pasar a la implementación de nuestra clase MasterViewController. MasterViewController, como se pueden dar cuenta, trae consigo al momento de ser creada ya definidos más métodos de los que nosotros podemos observar cuando hacemos uso de un ViewController normal. En esta clase vamos a tener, por ejemplo, ViewDeload y DeadReceiveMemory Warning, los cuales ya son comunes verlos. Elimino en esta parte el DeadReceiveMemory Warning y cualquier comentario. Y además, aquí tiene dos métodos de, en este caso, de WhiteTableViewController, que son number of section in TableView y TableView, el cual retorna o recibe, mejor dicho, como parámetro number of robin section. Cada uno de estos métodos me va a permitir, en primer lugar, definir cuántos elementos o cuántas celdas van a ser creadas en mi tabla. Este valor lo vamos a cambiar más adelante para que se pueda mostrar de manera adecuada. Y en el caso del método table que recibe como argumentos un UITableView y un NSInteger, me va a permitir definir la información que va a ser plasmada en cada celda. También en la parte de abajo tenemos otros métodos, como por ejemplo TableView, pero que recibe como argumentos un UITableView y un NSIndexPath para poder definir en este caso cuál va a ser el comportamiento de mi celda. Y bueno, otros elementos que más adelante vamos a ver con más detalle e incluso vamos a eliminar algunos de ellos ya que no va a ser necesario utilizarlos. Algunos de estos métodos me van a permitir
modificar en tiempo de ejecución el comportamiento, la apariencia, mejor dicho, de la celda para que se muestre de cierta forma. Por ejemplo, que pueda agregar un elemento de manera dinámica a la tabla y posteriormente sea almacenado en un diccionario, o incluso poder eliminar elementos de la lista. Bien, vamos a enfocarnos primero a los métodos Number of Section Table View y Table, estos dos que no están comentados ya que son importantes. Aquí aparece un warning. Este warning no es que esté marcando realmente un warning, en este caso nuestro compilador. Está marcando el warning porque aquí se tiene un bloque warning definido. Como pueden ver, si yo elimino esta sección, el warning desaparece. Vamos a eliminar también esta parte para desaparecer la información. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Como comentaba, el método Number of Row in Section, Number of Section in Table View me va a permitir indicar cuántos elementos, cuántas celdas van a ser mostradas, cuántas secciones en las celdas van a ser mostradas. Debemos indicar el valor de 1 en este caso, ya que siempre vamos a mostrar únicamente un valor por cada celda, es decir, una sección por cada celda que aparezca. Y vamos para este momento únicamente a retornar 0 en el método TableView. Una vez que tenemos esto, incluso nosotros podemos probar en este momento la aplicación para verificar que al menos nuestra clase Posted Photos Flickr está descargando información de internet. Vamos a probar en este caso la aplicación. Bien, aquí tenemos la aplicación ya ejecutándose en nuestro simulador iOS. Vamos a agrandar esta parte. Vemos cómo al momento de ejecutar la aplicación, en la parte de abajo, de manera automática, se despliega el panel que en este caso nosotros conocemos como All Outputs. Aquí van a mostrarse todos los mensajes de depuración, es decir, es la consola de logs de nuestro Xcode. Aquí, bueno, se muestra como podemos observar en este caso un arreglo o una cadena que dice Flickr resultados, al igual que lo que hemos puesto en nuestro log. En la parte, una vez que obtenemos de Flickr información y vemos cómo tiene una estructura en JSON, la cual trae información de las fotos que se encuentran cerca de mi dispositivo y que, bueno, podemos destacar entre la información la fecha en la que fue creada, qué tipo de privacidad tiene, su ID, la URL con la cual podemos encontrarla, una descripción, un título, vaya, diferentes propiedades que nuestra foto va a tener y que nosotros podemos hacer uso en nuestra aplicación. Vamos a bajar este panel, vamos a dejar de ejecutar la aplicación y únicamente para no tener que estar mostrando el panel constantemente, vamos a quitar este log que aparece aquí. Ya que se demostró que sí se puede visualizar adecuadamente. Esta aplicación ya nos está ejecutando y vamos a pasar ahora a mostrar la información dentro de mi tabla. Vemos cómo la tabla al momento de ser creada no muestra información alguna, únicamente tiene una estructura la cual hace referencia a que en su momento tendrá información, pero no tiene nada asignado. Podemos verlo aquí. Bien. Vamos a pasar, como comentaba, a llenar nuestra tabla de información. Para eso, dentro del mismo método Fetch Photos, lo único que vamos a hacer es crear un arreglo, un NSArray, llamado Fotos. Y vamos a invocar o vamos a necesitar utilizar
El property list result, es decir, nuestro NS Dictionary definido en la parte de arriba y era el que utilizábamos para poder desplegar, y vamos a obtener ciertos valores. Mediante el método value for key path, nosotros vamos a tomar una constante de nuestro paquete Flickr Fetcher. Este va a ser Flickr result photos. Aquí lo tenemos. Y vamos a incorporarlo a nuestro NS Array que tenemos de manera pública dentro de la clase Master View Controller. Este era el que comentaba que íbamos a necesitar también, que en un principio había dicho que no se iban a agregar ningún método o propiedad pública. Sin embargo, si no lo hubiéramos definido, simplemente desde Photos Flickr Fetcher no hubiéramos tenido la oportunidad de establecer esta información. Bien, ahora vamos a necesitar también, por lo tanto, poder modificar el método set, en este caso, de nuestra clase Master View Controller, para que de esta forma, cada vez que nosotros modifiquemos el valor del NS Array de fotos, se cargue la información correspondiente en nuestra tabla. Bien, aquí no necesitamos esto, se abrió de más el archivo. Si queremos, por ejemplo, en este caso, sacar archivos de nuestro EBSCODE para trabajarlos de manera separada del IDE, es decir, tener el IDE por un lado y posteriormente otros archivos para poder modificar, lo único que tenemos que dar es doble clic y se abrirá, como vimos hace un momento, esa parte. Bien, entonces dentro de la clase Master View Controller, lo primero que tenemos que hacer en este caso es importar las clases que vamos a necesitar. La primera va a ser FlickrFetcher.h, al igual que en el ejemplo anterior, y dentro de nuestro bloque de implementación vamos a crear el método set. De nuestra propiedad NS Array. Lo único que vamos a hacer es un last instantiation, y es aquí en donde nosotros definimos que se recargue la información mediante el método reloadData. Es decir, cada vez que mi propiedad NS Array modifique algo, por muy mínimo que sea, la tabla va a tener la necesidad de comunicarse, en este caso con el modelo, para obtener la nueva información y mostrarla de manera adecuada dentro de mi Table View Controller. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que tenemos definido el comportamiento, en este caso, o tenemos, mejor dicho, la información de nuestro table view, aquí vamos a eliminar el método viewDidLoad, no lo vamos a requerir. Vamos a implementar código en nuestro método tableView que recibe el UITable y un NSInteger que es el Number of Robin Section. Vamos a eliminar este valor y lo que vamos a retornar es el número de elementos que contenga mi NSArray fotos. Esto a partir del método count. Vamos a quitar los comentarios en este caso del método que tenemos en la parte de abajo. Si ustedes no lo tienen de forma consecutiva, estos dos métodos, entonces vamos a buscar aquel que también tenga el nombre de TableView, que reciba como argumentos el UITable, un NSIndexPath y un UITableViewCell. No, perdón, el UITableViewCell no entra como argumento, es una propiedad definida en la parte de dentro del método. Va a retornar un UITableViewCell, esto sí. Y aquí es en donde nosotros vamos a definir qué celda vamos a utilizar para poder mostrar la información y qué información vamos a requerir mostrar. Como logran identificar,
Al momento de crear el White Table View Cell, marca aquí un error y un pequeño identificador en color azul, el cual nosotros debemos modificar. Dando doble clic, se agrega este string y vamos a ir a nuestro archivo Storyboard. Vamos a seleccionar la celda y vamos a copiar el identificador de mi celda, tal y como aparece o lo hemos agregado. ¿Por qué de esta manera? Porque así evitamos cometer algún error y que posteriormente no logre ser identificado. Bien, una vez que ya hemos creado mi celda en base a la celda que se tiene en el storyboard, de esta manera se identifica, vamos a necesitar mostrar en este caso la información. Vamos a hacerlo de una manera más corta. Existe, digamos que, una forma más larga de hacer esta parte, por eso mejor decidí eliminar lo que estaba escribiendo. Vamos a crear primero un diccionario. Estos diccionarios y nuestros NSArray, la mayoría, bueno, algunos se van a llamar fotos, otros foto, singular y plural. Y vamos a agregar a este diccionario lo que tengamos dentro de nuestro NSArray. Esto cada vez, por cada elemento, se va a dibujar una nueva celda. De ahí por qué utilizar el IndexPath for Row. Este es el elemento que vamos a utilizar. Si nuestro arreglo tuviera dos elementos, únicamente se invocarían dos veces a este método para poder mostrar la información en nuestra tabla. Ahora en nuestra celda vamos a agregarle lo que tengamos en nuestro diccionario. Con la propiedad TextLabel podemos agregar texto y en este caso su propiedad text, podemos agregar texto a nuestra celda como título de ella. Vamos a crear aquí, o vamos a obtener mejor dicho, de nuestro diccionario foto mediante el método ValueForKeyPack uno de los valores que se hayan almacenado. Este es el título de la foto. Flickr Photo Title pertenece al paquete de Flickr, por lo tanto no lo tenemos por ahí definido. O sea, no lo tenemos definido nosotros en nuestras clases. Está dentro del paquete, aquí lo tenemos. Es un define, el cual podemos hacer uso de él. También vamos a agregar un subtítulo. Recordemos que pusimos el estilo de nuestra celda como detalle con subtítulos mediante DetailTextLabel y su propiedad text. Podemos agregar este valor y también vamos a tomar de nuestro diccionario un valor mediante ValueForKeyPack. Vamos a agregar una descripción en este caso. Aquí está. Bien, esto es lo único que tenemos que hacer en este momento para poder mostrar información dentro de nuestro elemento, dentro de nuestra tabla. Más adelante lo que vamos a necesitar es que al presionar cada uno de estos elementos, bueno, se muestre la información en nuestro detalle. Vamos a proceder a instalarla en el dispositivo y vamos a esperar que se descargue la información y poderlo ver dentro de nuestra tabla. Bien, vemos aquí cómo de manera prácticamente inmediata nuestra tabla se llena. Estos elementos que tenemos vacíos aquí son fotos que los usuarios han agregado a la red social, pero que no tienen ni título ni descripción. Aquellos, en este caso, que aparecen únicamente con el título es porque no tienen una descripción. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen
el cual tiene título y descripción. Si nosotros aquí presionamos el botón o presionamos en alguna celda de nuestra tabla, sí nos va a enviar a la parte del Detail View Controller. Sin embargo, como aún no tiene implementada la funcionalidad adecuada, entonces simplemente no se mostrará esta foto dentro de la aplicación. Como comentaba, lo que sigue es básicamente eso, establecer la manera en la cual nosotros vamos a poder mostrar información pasando en este caso de nuestra archivo Master View Controller a nuestro Detail View Controller. Para eso vamos a hacer uso de otros tres métodos que nos proporciona Table View. Uno es un delegate, un método UI Table View Delegate, que también tiene el nombre de Table View. Los otros dos no son de los delegados, sin embargo, pertenecen a los View Controller. El primero me va a permitir determinar hacia dónde voy. Es el método Prepare for Seek. Y el otro va a ser acompañado de este método Prepare for Seek para ir a nuestro View Controller y ahora sí mostrar la información adecuadamente. Vamos a pasar nuevamente aquí a nuestra clase. Como comentaba, antes de poder pasar a esta parte, me estoy percatando en este caso que nuestra aplicación, por ejemplo, en la parte de arriba no tiene un título. Vamos a ir a nuestro storyboard y vamos a cambiarle el título a nuestro View Controller. Vamos a ver si de esta manera podemos modificar el título de mi elemento tabla. Me percataba que en el storyboard no me permite modificar esta información. En versiones anteriores sí lo permitía hacer. Incluso con los View Controller normal lo permite. También se puede hacer obviamente desde código. Aquí está. Como comentaba en el storyboard, aquí esta parte no me permite modificar nuestro título de la aplicación. Lo mismo vamos a hacer con la parte del Detail View Controller para que pueda mostrar un título acorde a lo que estamos haciendo. Bien, ahora sí, una vez ya modificado en este caso el título de mi aplicación, para que se vea un poco mejor a lo que estamos trabajando, lo primero que vamos a hacer es modificar, como comentaba, esos métodos los cuales vamos a necesitar para poder mostrar información. Vamos a ir a la clase Master View Controller, a la implementación. Vamos a ir eliminando métodos que no vamos a necesitar. Por ejemplo, este, el cual también se llama Table View, pero recibe como argumentos un UI Table View y un elemento NS Index Path. Este no vamos a necesitarlo.
Tampoco vamos a necesitar este. Este me va a servir. Ese método que acabo de eliminar nos sirve para editar el estilo de nuestra celda. Tampoco este. Ni este. El único con el cual nos vamos a quedar de los que estaban comentados es con Table View, el cual recibe el Self for Robot Index Pad, y el Prepare for Zip, el cual lo vamos a requerir, pero más adelante, bueno, dentro de este mismo proceso, pero un poco más adelante. Vamos a utilizar uno que no, que me extraña, no haya estado definido, igual y lo eliminé yo por error. Es aquel que recibe en este caso como argumento un argumento llamado did select row at index path. Aquí lo tenemos, es este. No puede, no hay pierde en este caso. Se llama did select row at index path, es el único y es el que vamos a implementar en este caso para poder determinar qué hacer cada vez que un elemento es presionado. Vamos a crear de una vez el método o los métodos que vamos a requerir. Vamos a definirlos, a quitar comentarios o hacer lo propio. Este no es ningún método sobrescrito, nosotros lo estamos nombrando. Se llamará Prepare Image View Controller y va a recibir como argumento en este caso un objeto de tipo DetailViewController. Para poder utilizar la clase, vamos a necesitar importar DetailViewController. Ahora sí, un apuntador objeto que se va a llamar DTV por sus siglas. Vamos a necesitar también nuestro diccionario, en este caso de fotos. Y vamos a quitar los comentarios. Vamos a dejar el Pragma Mark, que de hecho lo más conveniente quizás sería en este caso agregar también un Pragma Mark en la parte de arriba, ya que este método pertenece a UI Table View Delegate. Y estos métodos, aunque uno es sobrescrito y el otro lo hemos creado nosotros, van a pertenecer a la parte de navegación. También vamos a definir otro pragma. Ah, bueno, aquí ya lo tiene, Table View Data Source. Ya nos han ahorrado aquí el trabajo al momento de crear la clase, el cual especifica que esta sección es únicamente para definir los datos y cómo van a ser mostrados en nuestra tabla. Vamos a quitar también los comentarios de Prepare for Seek. ¿Qué es lo que vamos a definir en primer lugar en nuestro método Table View, en la parte del Delegate? Vamos a obtener el elemento que fue seleccionado. En esta parte va a tener un poco más de sentido al momento de estar trabajando ya con las dos vistas, en este caso sería para iPhones y para iPads. Quizá de momento no tengamos bien definido por qué estamos obteniendo el primer elemento de un objeto llamado Split View Controller. De hecho, no tenemos ningún objeto Split View Controller definido en nuestras clases, pero se encuentra en este caso definido dentro de un protocolo llamado UI Split View Controller Delegate, el cual, sin que quizá nosotros nos percatemos, estamos haciendo uso al crear una vista maestro detalle.
Ahora, una vez creado este detail que estamos obteniendo a partir de este objeto SplitViewController, vamos a crear una condición. Vamos a regresar, de hecho, a este método de explicarlo más adelante porque lo vamos a necesitar para poder mostrar en las dos vistas información. Y vamos a utilizar introspección para poder determinar hacia dónde nos dirigimos. Si nos dirigimos a DetailViewController, al igual que como hicimos de hecho en el ejemplo pasado, no sé si recuerden que utilizábamos la introspección para poder determinar si cada evento de clic en el botón me enviaba hacia la clase DetailViewController. Si es así, entonces vamos a invocar el método PrepareImageViewController, en el cual se le tiene que pasar en este caso el DetailViewController. Aquí podemos observar como un poco ya por qué estamos haciendo esto. El elemento que estamos seleccionando realmente me va a dirigir hacia esta vista de detalle. Por eso necesitamos que sea de tipo ID, es decir, un tipo no definido para no forzar a que sea un objeto de esta clase. Y vamos a enviarle el objeto foto a partir de nuestro diccionario de fotos definido también en esta clase. ¿Qué elemento se va a enviar? Aquel que haya sido seleccionado en nuestra tabla. Este IndexPad que estamos utilizando aquí, nosotros lo estamos necesitando. Bien, aquí falta una llave. Este IndexPad, como comentaba, nosotros lo estamos utilizando para definir cada elemento que se selecciona de la tabla. Cuando el usuario presiona la celda número 1, es decir, la que se encuentra primero, en este IndexPad está entrando una posición 0. Por eso obtenemos este valor para poder obtener de nuestra base de datos el elemento que queremos mostrar. ¿Qué vamos a hacer en PrepareImageViewController? Para poder pasar a este punto, vamos a necesitar modificar el archivo DetailViewController. Para esto les comentaba que lo recomendable en este punto es abrir su proyecto anterior y copiar varios de los elementos que vamos a necesitar. Por ejemplo, yo aquí ya tengo mi proyecto anterior abierto. Voy a buscar ImageViewController. Voy a copiar la propiedad. Vemos cómo, aunque tienen nombres distintos, en mi nuevo proyecto se llama DetailViewController, pero también extiende de UIViewController. Vamos a pegar esta propiedad. Vamos a abrir la implementación. Y vamos a copiar todo lo que se encuentre dentro del bloque de implementación. Va a marcar error en este punto debido a que es aquí. Debido a que las propiedades aún no están establecidas, la del scroll view, tampoco está definido el objeto image view, o sea, es decir, no tenemos nada en nuestra interfaz. Para eso, obviamente, vamos a requerir en este punto abrir nuestro storyboard y poder unir nuevamente lo que en este caso serían las propiedades que nosotros vamos a necesitar para poder mostrar adecuadamente la información. Vamos a pasar a System Editor. Nuestro storyboard, vamos a seleccionar Detail View Controller. Pasamos a la parte de implementación y vamos a arrastrar cada uno de los elementos. Primero el scroll view, recordemos si no tenemos acceso desde la vista, podemos abrir nuestro árbol de navegación. Lo arrastramos dentro del bloque de interface. Aquí solo hay que tener cuidado que las propiedades se llamen igual que como las hemos definido en la parte anterior. Scroll view. Y aquí deja de marcar, por ejemplo, error con el scroll view. También necesitamos el objeto large white activity indicator. Aquí está. También es una propiedad.
y si no mal recuerdo se llama Spinner. Vamos a ver si efectivamente se llama Spinner. Podemos salir de nuestra vista doble y debemos definir las otras dos propiedades que son el objeto UIImageView y el objeto UIImage. De hecho, lo único que tenemos que hacer aquí en este caso es sí copiarlas, ya que no tienen asociado ningún vínculo. Aquí está. De esta forma, aquí podemos eliminar incluso estas líneas de código que anteriormente me servían para demostrar algo. Actualmente ya no las necesito absolutamente para nada. Y vamos a pasar ahora sí a nuestro ViewController nuevamente. Aparecen estos iconos, estos archivos en gris porque indican que han sido modificados y que no han sido guardados los cambios. Sin embargo, al momento de ejecutar la aplicación, se guardan de manera automática. Bien, entonces regresando al método Prepare Image ViewController, vamos a definir en este caso cómo enviar información. Vamos a tomar de nuestro objeto DTV, Detail View Controller, su propiedad ImageURL. Aquí está, esta propiedad pública. Vamos a asignarle el valor para que pueda descargar la imagen. Esto lo vamos a hacer desde la clase Flickr Fetcher y vamos a obtener la URL de la foto. URL for photo. Vamos a indicar el diccionario del cual obtendrá la información y el formato de la foto la cual será mostrada. Podemos mostrar fotos en diferentes tamaños. En cuanto a tamaños me refiero a las dimensiones en sí de la foto. Nosotros vamos a utilizar la foto más larga. Aquí está. Estos son los tres formatos: Format Square, Format Original y Format Large. Cada una tiene una dimensión diferente. La más pequeña es la Square. La original es tal y como se subió y la larga es adaptada para que pueda ser visualizada adecuadamente. También vamos a cambiar el título de nuestro Detail View Controller. Esto va a ser en base a nuestra foto que estamos obteniendo. Vamos a volver a hacer uso del método Evaluate for Keypad. Y vamos a tomar una de las constantes de Flickr. Noten cómo aquí en ocasiones cuando necesito que me defina las constantes, no lo hace. Y cuando requiero utilizar el nombre de una clase, me manda las constantes. Es normal. No es que exista algún error. Vamos a poner el título. Bien, ahora lo único que necesitamos es preparar en este caso el seed, nuestro seed que tenemos definido en nuestro storyboard para poder ir adecuadamente a nuestro Detail View Controller. Vamos a utilizar nuevamente lo que es el método isKindOfClass para poder determinar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí lo que estamos preguntando es si nuestro objeto sender, es decir, aquel que está entrando, es de tipo UITableViewCell, es decir, es una celda. Si es así, bueno, vamos a crear un objeto IndexPath. Vamos a utilizar el método IndexPath for cell.
y el objeto sender. También nos tenemos que asegurar que este objeto IndexPath haya sido creado adecuadamente, es decir, que exista la celda y que no estemos a lo mejor seleccionando una celda no existente. Aquí es en donde nosotros, una vez asegurándonos que existe esta celda, la cual ha sido seleccionada, vamos a preguntar si el identificador de la celda es correcto. De igual forma que como comenté hace rato, vamos a ir a nuestro storyboard, vamos a seleccionar nuestra celda y vamos a buscar el identificador que le dimos. Si recordamos perfectamente cuál fue el identificador, podemos agregarlo manualmente. Si no, lo recomendable es que se copie para evitar errores al momento de estarlo ingresando en este string. Ahora sí vamos a preguntar por el destino. Ya preguntamos el origen, preguntamos si la celda es la adecuada. Ahora vamos a preguntar hacia dónde se dirige esta selección. Aquí es en donde vamos a utilizar el método PrepareImageViewController también, el cual estamos definiendo en la parte de arriba. Como comenté hace un momento, también lo estamos utilizando en DeepSelectRouteAtIndexPath. Son dos métodos en los que hacemos uso de él y más adelante vamos a ver el porqué de estas dos opciones. Aquí lo único que estamos haciendo es enviar la información de la foto la cual ha sido seleccionada. Y listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer hasta el momento para poder mostrar la foto en nuestro Detail View Controller. Si queremos probarlo, bueno, lo único que tenemos que hacer en este caso es ejecutar la aplicación y esperar que la selección se haga adecuadamente. Bien, aquí está marcando antes de poder ejecutar, está marcando un error. Aquí estaba en este caso el error que estaba marcando, el cual es la llave, una de las llaves no se había cerrado adecuadamente. Sin embargo, también está marcando aquí un warning por parte del delegate. Y efectivamente, si podemos ver en la parte de arriba en la implementación, al momento de copiar esta información, no traíamos la sección de implementation debido a que el nombre era diferente. Vamos a utilizar en este caso la misma que se encuentra aquí, UI_ScrollViewDelegate. Más adelante vamos a utilizar otro delegate, va a ser UI_SplitViewController Delegate al momento de estar trabajando con lo que es las iPads. No es en la implementación, es en el interface. Una disculpa, es en esta parte. Bien, es todo lo que ahora sí tenemos que hacer. Vamos a probar nuestra aplicación para verificar
que efectivamente se visualiza adecuadamente. Aquí tenemos ya nueva información por parte de nuestra tabla, al seleccionar alguna. Bien, lo primero que tenemos que ver en esta parte es si se está pasando adecuadamente los parámetros o los argumentos en mis métodos. Una forma de verificarlo es, bueno, volviendo a ejecutar, podemos notar que en la parte de arriba, en esta ocasión, no se está agregando el título. Por lo tanto, podemos deducir desde este punto que no se está invocando al método set imageURL. Ese lo tenemos dentro de la clase MasterViewController. Aquí vamos a poder buscarlo en esta parte antes de poder asegurarnos que no estemos entrando en el método PrepareViewController. Bien, aquí está el error. Salta a la vista al momento de preguntar por nuestro SID. Yo por equivocación puse el nombre de la celda y no el nombre del SID o el identificador del SID en este caso. Recordemos que siempre que preguntemos por su identificador, bueno, tenemos que ir a la sección de Attribute Inspector y dentro de la propiedad Identifier, este es el que nosotros debemos utilizar. Ese es el motivo por el cual no pasa a mostrar la imagen. Aquí lo tenemos ya, display foto, o como ustedes le hayan puesto a ese identificador. Ya que, bueno, lo primero que hace en esta parte es preguntar si el nombre del identificador es igual a lo que estamos poniendo aquí. Si no es así, entonces no puede pasar por el método prepare ImageViewController. Es el que agrega la URL y el que agrega el título a mi ViewController. Entonces vamos a probar nuevamente. Aquí lo tenemos, ya aparece en este caso el título y bueno, vemos como ya también aparece la foto, la cual, bueno, en este caso también tiene la opción de poder hacer scroll y de poder hacer un zoom in y un zoom out. Esto debido a que, bueno, estamos utilizando, como recordaremos, toda la funcionalidad de Detail View Controller, que es la misma aplicación que hicimos el capítulo anterior, la aplicación de Imaginarium, solo que aquí, bueno, lo estamos implementando para que pueda mostrarse ya con una navegación. Si pulsamos o vemos alguna otra foto, bueno, vemos que también en este caso se muestra la información. También podemos percatarnos en esta parte que, bueno, van cambiando las fotos que se nos muestra en nuestro Table View para poder pues seleccionar diferentes opciones. Bien, vamos a continuar ahora. Lo que sigue es modificar ciertas propiedades, en este caso de mi aplicación, para poder visualizar dentro de otro tipo de dispositivos, los cuales son iPads. Las iPads no van a mostrar la misma interfaz que estoy mostrando yo en este momento, ya que al tener una pantalla más grande, bueno, obviamente tienen la opción de mostrar otra interfaz diferente. En algunas ocasiones hemos visto quizá que cuando estamos ejecutando alguna aplicación en un iPad, tenemos la opción de que por un lado se tiene la parte del Master View Controller o nuestra lista de opciones y posteriormente se tiene, o bueno, junto a esta tabla se tiene el detalle.
En la misma pantalla no tengo que hacer un cambio como en este caso. En la misma pantalla simplemente se divide aquí la lista y posteriormente se muestra también el detalle. Para eso vamos a necesitar modificar nuestro storyboard. En este caso, bueno, más que modificar, agregar un nuevo archivo storyboard para el cual se van a agregar los elementos necesarios con los cuales nosotros vamos a poder estar trabajando. Bien, vamos a hacer este procedimiento. Vamos a detener nuestra aplicación y vamos a agregar un nuevo archivo. Este nuevo archivo, bueno, únicamente podemos seleccionar un new file. En la sección de iOS y en User Interface vamos a encontrar diferentes tipos de archivos, por ejemplo, archivos View, archivos de tipo Window, archivos LaunchScreen, los cuales me van a permitir crear un LaunchScreen de hecho de nuestra aplicación, aunque una aplicación ya por default incluye un archivo .zip, el cual nosotros podemos utilizar para configurar, bueno, también podemos agregar otro. Vamos a seleccionar el de Storyboard. Aquí el nombre. En versiones anteriores, en esta parte, aparte de preguntarme el nombre con el cual iba a ser guardado mi archivo Storyboard, también me preguntaba para qué tipo de dispositivo iba a ser utilizado, si para un iPhone o para un iPad. Actualmente eso ya no sé, no lo pregunta nuestro IDE Xcode. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo recordaremos que dentro de los storyboards, en la parte de abajo viene una sección para configurar las diferentes dimensiones con las cuales va a poder ser mostrado un storyboard. Es decir, en un mismo archivo storyboard nosotros lo podemos modificar para que pueda ser utilizado tanto para iPads como para iPhones. Sin embargo, para este ejemplo en específico vamos a hacer uso de dos archivos storyboard y vamos a estar haciendo el switch. Lo único que tendríamos que hacer en el caso de trabajar con iPhones y iPads y no querer hacer dos archivos storyboard es cambiar las dimensiones de los View Controller, del Table View Controller y agregar por ahí otros elementos. Pero como mencionaba, para este ejercicio práctico vamos a hacer uso de los dos para ejemplificar adecuadamente cómo trabajar con interfaces de usuario para estos dos dispositivos. Vamos a ponerle el nombre. Aquí vamos a utilizar el nombre de main. Vemos que nuestro archivo storyboard principal o el que tenemos desde un inicio se llama main también. A ese le vamos a cambiar el nombre. En esta sección lo único que tenemos que hacer es agregarle main-iPad para que nosotros podamos identificar que se trata de un archivo storyboard especial para un dispositivo iPad. Aquí hay que tener especial cuidado de que los dos o la cantidad de archivos storyboard que nosotros vayamos a crear no sean iguales. Los nombres no pueden ser iguales porque si no, bueno, va a causar ahí una confusión y simplemente no vamos a poder visualizar adecuadamente en diferentes dispositivos. Vamos a crear este archivo. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo justo al lado o junto a nuestro main storyboard normal. A este archivo también vamos a cambiarle el nombre. Vamos a dar nada más doble clic sobre él y vamos a renombrarlo como main-iPhone. Si al otro es mi interfaz para iPad, bueno, este va a ser mi interfaz para iPhone. Otra de las características que vamos a modificar de nuestro proyecto es el tipo de dispositivo el cual va a poder ejecutarse. En la parte de las configuraciones globales de la aplicación tenemos una opción llamada Device. Aquí la tenemos. Recordemos que al inicio nosotros podemos indicar para qué dispositivos va a trabajar mi aplicación. Tenemos la opción de iPhone, iPad o universal. Nosotros vamos a indicar aquí que nuestra aplicación va a ser universal, es decir, se va a poder ejecutar en
los dos dispositivos insignia, en este caso de Apple. Y en la parte de abajo vamos a tener también un atributo llamado Main Interface. Este Main Interface, nosotros vamos a poder seleccionar el nombre del archivo interfaz que nosotros vamos a estar utilizando. Vuelvo a repetir, para este simple ejemplo, vamos a estar haciendo un switch entre los dos nombres para probarlos en iPhones y en iPads. Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a seleccionar ya la interfaz de iPad para recordar más adelante o para tener, no tener que estar regresando a esta configuración. Y vamos a abrir nuestro archivo storyboard de iPad. Aquí no tenemos ningún elemento view, por lo que vamos a tener que desplegar nuestra paleta de objetos y agregar en primer lugar un elemento Split View Control. Vamos a buscarlo en esta parte. Aquí es en donde, bueno, incluso la figura que aparece aquí en el icono, como podrán darse cuenta, aparece dividida, una pantalla fragmentada. En la parte izquierda se va a tener al maestro y en la parte derecha al detalle. Vamos a agregar aquí esta sección. Podemos ver de igual forma cómo los elementos son un poco más grandes de lo que tenemos en nuestro dispositivo para iPhone, aunque realmente este es el tamaño normal que se tiene al iniciar un nuevo proyecto en el storyboard. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? El Split View Controller ahora va a ser mi escenario inicial, aunque no tiene la flecha, el SIG inicial, nosotros vamos a agregárselo teniendo seleccionado este Split View Controller. Y recordemos que dentro de la sección de Attribute Inspector vamos a tener la opción de agregar este SIG inicial en el elemento Is Initial View Controller. Una vez que tenemos ya esta parte, podemos también identificar que nuestro Split View Controller está dividido en dos. Esto es debido a que es un Split View. En la parte de arriba tenemos un Navigation Controller con un Table View. Si quitáramos incluso la parte del Split View Controller, estos elementos se parecen mucho a lo que tenemos en la parte del iPhone. Solo que en esta ocasión, bueno, nosotros en la parte del detalle, este va a ser nuestro archivo o nuestro View Controller de detalle, se encuentra separado, incluido en el mismo Split View y no seguido del Table View. Lo único que vamos a hacer aquí es agregar los mismos elementos que se tienen en el archivo de interfaz para iPhone. En primer lugar, y antes de que se nos vaya a olvidar y posteriormente tengamos que regresar a agregar estas propiedades, vamos a asignarles su nombre clase. Recordemos que las clases se asignan dentro de la sección de Identity Inspector. Una vez seleccionando estas credenciales, aquí vamos a decir, si no recordamos cuál es el nombre de la clase, podemos ir a nuestro Table View inicial. Aquí está, es Posted Photos Flickr. Esta va a ser la misma clase para nuestro Table View que se va a encontrar en la interfaz para iPad. Aquí aparece, lo agregamos. Y de igual forma a nuestro View Controller vamos a indicarle la clase DetailViewController. Si ustedes pusieron algún otro nombre, bueno, tendrán que cambiarlo al correspondiente. Bien, vamos a agregar también a nuestro elemento ViewController, DetailViewController, un Navigation Controller al igual que el que se tiene en la parte superior. Esto para que exista una navegación entre los elementos y pueda yo trasladarme de este elemento a este y viceversa. Para eso recordemos que dentro de la sección de Editor está la sección de Embeber elementos. Aquí vamos a encontrar las dos opciones. Podemos embeber un Tab Bar Controller o un Navigation Controller. Nosotros vamos a seleccionar Navigation Controller y listo. De esa manera se tienen ahora dos Navigation Controller, los cuales van a estar trabajando en este caso con mi elemento Detail y Table View. Bien, vamos a agregar también
para nuestro Detail View controller los elementos Scroll View. Aquí está. En esta parte, bueno, vamos a tener. Si ustedes tienen, antes de continuar, si tienen este mismo problema, por ejemplo, cada vez que arrastran y no se agrega y no se agrega, eso es debido a que estamos demasiado lejos de nuestros elementos views para poder agregar lo que nosotros, los objetos, los nuevos objetos que queremos definir. Lo único que tenemos que hacer es un zoom. Eso se logra haciendo un gesto de pinch, en este caso dentro del trackpad de la computadora. Haces un zoom in un zoom, o un zoom out. Bien, también podemos hacerlo en dado caso de que se tenga problemas o que, por ejemplo, si están trabajando con Mac in Cloud y obviamente no tienen acceso a un trackpad, pueden también hacer un zoom dando clic derecho fuera de los elementos y seleccionando el nivel de zoom que queremos. Nosotros vamos a darle aquí un 100%. De esa manera podemos trabajar adecuadamente con el storyboard. Recordemos que también tiene un activity indicator al cual le vamos a cambiar sus propiedades. Ahora sí, vamos a centrarlo. Vamos a acomodar adecuadamente nuestros elementos View. Si tenemos duda de cómo está organizado, en este caso, nuestros elementos View, podemos regresar también a esta parte. Aquí tenemos Detail, abrimos el detalle. Esta es mi clase vista. Primero tenemos el scroll, después tenemos el activity indicator. De igual forma aquí. Bien, ahora, ¿qué vamos a necesitar? Pasar nuevamente a nuestra vista de Assistant Editor y agregar estos dos elementos que se tienen, que se han puesto aquí, a nuestra clase Detail View Controller. Recordemos que ya hay un vínculo. Este es únicamente con el storyboard para iPhone. Ahora tenemos que agregarlos también para el storyboard para iPad. Lo único que tenemos que hacer es, de igual forma como en el anterior, agregamos esta parte. No es un Outlet Collection, ya que no es una colección de objetos. Es la misma propiedad o el mismo objeto, pero en diferente storyboard. Si pasamos por aquí, bueno, podemos ver que ya se encuentra también asignada esta parte. De igual forma, si pasamos a la vista de iPhone, también ya tenemos vinculado estos elementos. Ahora ya van a poder trabajar en conjunto las dos interfaces de usuario. Bien, otra de las cosas que nosotros podemos cambiar en esta parte, que se hace de manera automática cuando estamos trabajando con diferentes interfaces, pero aún así lo recomendable es nosotros cambiar el tamaño de nuestro Table View. Vuelvo a repetir, en esta parte lo que vamos a tener, si vemos nuevamente por ejemplo aquí la imagen del Split View Controller, vemos que la parte izquierda, la fragmentación que se tiene, es más delgada o más pequeña en cuanto a su ancho, su valor de ancho, que la parte derecha. Y aquí, si nosotros vemos estos dos elementos View, los dos tienen exactamente el mismo tamaño. No es lo que necesitamos realmente. Lo que necesitamos es dividir o obtener diferentes tamaños para hacer una correcta división. ¿Cómo vamos a cambiar esta parte? Lo más sencillo quizás sería hacer esto. Pero en automático todos los elementos cambian su tamaño también. Vamos a regresar aquí. Aquí lo que hice desafortunadamente fue presionar un deshacer, por lo tanto me parece. Ok, sí están los dos vinculados. Aparentemente pensé que no estaban, que se había deshecho la vinculación que había hecho. Bien, entonces, como comentaba, es ahora cambiar el tamaño de estos elementos. ¿Cómo vamos a cambiar
el tamaño de estos elementos. Vamos a seleccionar primero el Navigation Controller. Este Navigation Controller tiene una propiedad dentro de la sección de Attribute Inspector, que es esta. De hecho, aquí aparece ya de manera automática, llamada Size. Todos los elementos View Controller que agregamos por default tienen su propiedad Size en Inferred. Nosotros vamos a seleccionar la propiedad Freeform. De esta manera, cada vez que se visualice nuestro View Controller, se va a hacer de una manera adecuada en el tamaño adecuado. Lo mismo vamos a hacer con el Table View. Vamos a agregar su propiedad Freeform y vamos también a cambiar su tamaño dentro de la opción Size Inspector. Aquí ya vemos cómo también la propiedad de Simulate Size aparece en Freeform. Lo único que nosotros vamos a hacer es modificar el ancho. Aquí le vamos a poner un ancho de 320. Vemos cómo encoge su tamaño en la interfaz e igual de igual forma el elemento Navigation Controller. Así nosotros, bueno, ya podemos tener la parte del Table View más pequeña que en mi parte de el Detail View Controller. Es lo único que vamos a hacer en este caso con las propiedades de nuestros elementos View Controller. Lo que no debemos olvidar en este punto es agregar el identificador a nuestra celda. No tenemos un seek que vaya desde Table View a Detail View Controller, así que no vamos a necesitar agregar el identificador, pero sí vamos a necesitar identificar la celda. Si no recordamos el nombre el cual le pusimos a la celda, lo recomendable siempre es regresar al storyboard anterior y tomar su identificador para que no exista ningún error, como por ejemplo el que se cometió al momento de probar la aplicación. Y listo, de esta manera ya también va a poder ser identificado mi celda para que posteriormente pueda mostrar información. También en esta parte, modificando los atributos de la celda, recordemos que al menos en el caso del iPhone tenemos la opción de que mi celda tenga o aparece con subtítulo y además tenga un identificador. Cambiamos también el color de selección y tiene un identificador. Quizá nosotros queramos que en el iPad no sea con subtítulo, que sea únicamente sea con título, pero bueno, esto sería cuestión de cada quien. También recordemos que en nuestro Scroll View debemos activar las dos propiedades de Behavior, el cual permite la animación y permite que nuestro indicador, nuestro spinner, sea ocultado una vez que se detenga desde código. Una vez que ya tenemos esta parte, ahora vamos a pasar a modificar los archivos dentro de las clases, que en este caso van a ser dentro de la clase Master View Controller. Ahí vamos a agregar algunos elementos. No, perdón, en la clase Detail View Controller. Estos son los que maneja la parte de la visualización. Bien, vamos a empezar agregando o permitiendo mostrar adecuadamente una imagen al tamaño dentro del scroll cuando este se encuentre en un iPad. Dentro del método setImage y antes de poder realizar el Content Size de nuestro Scroll View, vamos a agregar aquí, vamos a modificar la propiedad de Zoom Escalate de nuestro scroll. Y vamos a indicarle que por default tenga una propiedad de 1.0. Ahora vamos a definir también el marco que va a tener nuestro Image View para que éste pueda acoplarse adecuadamente a la pantalla. Esto va a ser a través de la creación de un CGREG Make, de hecho.
donde debemos pasarle su tamaño en ancho o su tamaño en ancho, en alto, su posición en X y su posición en Y. La posición en X y Y inicial van a ser 0,0, es decir, desde el punto origen de mi pantalla. Y únicamente en ancho y alto vamos a tomar las propiedades del image ancho y alto. Bien, esto es lo que tenemos que hacer de momento dentro de nuestro método setImage de la propiedad image de mi aplicación. También vamos a necesitar modificar la clase PostesFotosFlickr para agregar la funcionalidad que me permita aquí, oh, no, es MasterViewController. Para agregar la funcionalidad que me permita ahora navegar cuando se trate de un iPad. Recordemos en este caso que dentro del método TableView, que recibe como argumento el DidSelectRowAtIndexPad, teníamos definido que se obtuviera un detail, en este caso de un SplitViewController. Aquí es donde comentaba anteriormente que íbamos a ver la sección del split. ¿Qué split es el que se va a tener? Este. Perdón, este. Dentro de nuestro storyboard del iPad. Este es el split que va a tratar de obtener la clase MasterViewController dentro de su método TableView, DidSelectRowAtIndexPad. Va a obtener el primer elemento, es decir, la parte de nuestro MasterViewController, y va a preguntar en este caso si se permite, perdón, la posición número 1, viéndolo como un arreglo, es la el de DetailViewController, y va a preguntarse si este detail pertenece a la clase DetailViewController. Si es así, entonces de igual forma va a preparar el ViewController para poder mostrar posteriormente la imagen. Sin embargo, también vamos a necesitar obtener o agregar este elemento cuando se haga una navegación. Por eso, antes de preguntar si nuestro objeto detail de tipo ID pertenece o es un miembro de DetailViewController, vamos a asegurarnos también de tomar el primer elemento el cual se está mostrando en nuestra interfaz. Nuevamente vamos a utilizar introspección y vamos aquí a definir si este split que tenemos, el DetailViewController, también pertenece a un UINavigationController. Eso es debido a que nuestro storyboard del iPad, recordemos, agregamos también el NavigationController dentro o antes de DetailViewController para que pudiera existir una navegación entre los dos elementos. Bien, una vez aquí, bien, aquí
Por aquí está marcando un error en esta parte. Vamos a ver cuál es el motivo. Ahí está, faltaba únicamente un corchete en la parte superior. Para evitar eso, siempre hay que tener cuidado al momento de trabajar con corchetes, llaves y paréntesis. Bien, lo que estamos haciendo aquí es obtener, en este caso, en caso de que mi Detail View Controller pertenezca también a la clase UI Navigation Controller, estamos creando una nueva, que estamos indicando que nuestro Detail sea un nuevo objeto de tipo UI Navigation Controller, obteniendo en este caso el primer objeto con el cual estamos trabajando. Una vez que tenemos ya esta parte implementado, lo único que tenemos que hacer es probar la aplicación. Para esto, si tienen un dispositivo iPad, pueden hacerlo también ejecutando la aplicación en un iPad o seleccionando uno de los simuladores que tenemos disponibles en Xcode. Por ejemplo, podemos utilizar un iPad 2. Aquí este procedimiento, bueno, tardará nuevamente un poco, al igual que cuando iniciamos por primera vez nuestro simulador, ya que se va a volver a crear una nueva máquina de este tipo de dispositivo y va a volver a instalar esta aplicación. Vamos a esperar a que se instale adecuadamente y que se logre ejecutar en el dispositivo. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación ya ejecutándose en el dispositivo. Aparece por default aquí nuestro spinner. ¿Dónde se encuentra el Master View Controller? Se encuentra oculto. Aquí, nosotros este objeto Master View Controller lo vamos a encontrar de esta manera. Si cambiamos a modo apaisado nuestra iPad, bueno, ahora sí se mostrarán los dos elementos. Sin embargo, cuando se encuentra en modo vertical únicamente, el Master View Controller, debido a que la pantalla en sí en modo vertical no es demasiado ancha, bueno, se logra ocultar en la parte izquierda de la pantalla. ¿Cómo podemos mostrarlo? Únicamente yendo a esta sección, dando un clic y arrastrando. Con un solo arrastre, bueno, esta aparece de manera automática. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, una opción. Aquí vemos cómo cambió el título primero y después descargó la imagen. También tiene sus propiedades de zoom in y zoom out. La única diferencia aquí es que al ser un tamaño o una pantalla tamaño grande, la imagen, en este caso de mi scroll, bueno, pues no abarca completamente la pantalla. Lo que tendríamos que hacer en esta sección es acoplar adecuadamente nuestro scroll a nuestro View Controller para que se muestre completamente. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar en este caso este acceso que nosotros tenemos en la parte cuando mostramos, en este caso, nuestra aplicación en modo vertical? Vamos a agregar un nuevo elemento o vamos a agregar a nuestra interfaz un botón el cual me permita poder mostrar sin tener que estar tirando de la pantalla de esta manera. Aquí, bueno, podemos ver cómo el scroll sí existe, pero no está abarcando completamente la interfaz de mi pantalla. Como comentaba, vamos a implementar este botón y lo vamos a hacer mediante un delegado. El Delegate UI Split View Controller Delegate. Esto
vamos, tenemos que realizarlo dentro de la clase Detail View Controller en la implementación. En la parte de arriba, en la sección de Interface, vamos a agregar este nuevo delegado, White Split View Controller Delegate, y tiene a nuestra disposición ciertos métodos que me van a permitir agregar el elemento barButton en la parte de arriba. Podemos agregar el elemento barButton desde nuestro storyboard. Sí, sí se puede. Únicamente que eso ya lo hemos hecho en el ejemplo de las letras cuando cambiábamos su color, el color de background de las letras, y agregábamos un elemento item al action bar. Nosotros aquí vamos a hacerlo desde código para también poder saber cómo agregarlos en tiempo de ejecución. En la parte de abajo vamos a poder agregar, si gustan, un pragma mark para poder identificar que este va a ser nuestro delegate. De UI Split View Controller Delegate. Aquí vamos a sobreescribir dos métodos, los métodos. El primero es uno del ciclo de vida del View Controller. Es el método AwayFromNeed. Vamos a utilizar también en este caso uno de los métodos de nuestro delegado, el método Split View Controller, que reciba como argumento una propiedad que tenga el nombre, en este caso de White Hidden View Controller. Vamos a utilizar show hide view controller. Aquí está, aparece como obsoleto, sin embargo, vamos a poder todavía seguir utilizándola, no hay ningún problema. Vamos a utilizar también el método WillHateViewController. Este sí es el que regresa un elemento void. Y por último, otro de los métodos, el cual recibe como argumento un parámetro con el nombre WhileShowViewController. Aquí lo tenemos. Estos son los tres métodos de nuestro YSplitViewController Delegate que vamos a implementar, y el método AwayFromNip para que podamos invocar en este caso el delegate o inicializar el delegate en nuestra clase. Lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestro SplitViewController y asignarle su delegate. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? En el primer método únicamente vamos a determinar la orientación del dispositivo. Esto lo vamos a hacer mediante UI Interface Orientation is Portrait. Aquí debemos pasarle como argumento lo que tenemos en este caso en el método inOrientation. Dentro del método Split View. Es lo único que vamos a realizar en este caso. Ahora, aquí es en donde nosotros vamos a agregar el barButtonItem. De hecho, si logran percibir, en esta parte entra un argumento con el nombre WhiteBarButtonItem de tipo WhiteBarButtonItem y un elemento WhitePopOverController
llamado For Popover Controller, el cual podemos utilizar para poder agregarlo en la parte superior. Vamos a agregar primero un título a este botón. Y este va a ser el mismo título que aparezca en nuestro View Controller. Aquí no es Navigation Controller, es Navigation Item. Vamos a indicar ahora la posición de este botón. Tenemos la opción de Left, Right, Center. Vamos a utilizar Left Bar Button Item y vamos a asignar el Bar Button Item al cual le acabamos de agregar su nombre. Por último, ¿qué va a pasar en este caso cuando se deba ocultar? Cuando se esté mostrando nuestro elemento Table View, vamos a ocultar nuestro Bar Button Item. Para eso únicamente vamos a agregarle su propiedad nil. Bien, esto es todo lo que hay que implementar, asegurarnos que se encuentre el UI Split View Controller Delegate agregado a Detail View Controller y vamos a probar nuevamente la aplicación para ver si se muestra adecuadamente el botón en la parte superior izquierda de mi aplicación. Aquí tenemos ya el botón, podemos verlo. En esta parte, lo más aconsejable en este caso es eliminar de nuestro storyboard la animación que se tiene del split view del spinner, debido a que aunque no estemos seleccionando en este caso absolutamente nada, aparece la animación de este spinner. Entonces, dentro de sus propiedades, lo único que tendríamos que hacer es precisamente modificar. Vamos a seleccionar este Large Y Activity Indicator y vamos a quitarle su propiedad de Animating. Vamos a detener y vamos a volver a ejecutar para que no aparezca ya más la animación una vez iniciándose la aplicación y que ahora sí el comportamiento sea diferente porque así lo marca la aplicación cuando se ejecute en un iPhone y en un iPad. Aquí está, ya no tenemos el indicador, es lo que queríamos. Para poder mostrar nuestra lista de fotos, podemos seguir haciéndolo desde la forma antigua, que es tirando, haciendo como un tire desde nuestra pantalla o de la parte de la esquina, o seleccionando el botón, dando clic en el Bar Button Item Mis Fotos. Si se dan cuenta, al momento de presionar este se oculta, eso es gracias a la propiedad nil que hacemos una vez que nuestra navegación se muestra. Si presionamos un elemento, aparece la foto, aparece otra foto, y así podemos jugar en este caso con las diferentes imágenes que nos está regresando, en este caso Flickr. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Quizá en este caso no lo vemos tan a detalle, debido a que, bueno, primero se está mostrando aquí o en esta parte lo que es nuestro, en el caso de las iPad, la parte de nuestro Detail View Controller. Sin embargo, cuando ejecutamos nuestra aplicación en un iPhone, y de hecho voy a ejecutarlo ya, voy a pasar nuevamente a un iPhone, iPhone 6. Y vamos a cambiar el nombre del archivo de interfaz a Main iPhone. El tipo de dispositivo va a seguir siendo universal. Eso me va a permitir hacer el switch entre el nombre sin importar qué tipo de dispositivo sea. Entonces, ya una vez cambiado el dispositivo, recordemos que en esta parte, siempre que se ejecuta, la lista en un inicio aparece vacía. Esto es debido a que, bueno, se carga y de hecho la interfaz queda bloqueada hasta el momento en el que nosotros estamos, en este caso, descargando la información de internet. Para poder solucionar este punto,
Lo único que tenemos que hacer es agregar al método fetch photos de nuestra clase posted photos Flickr, quitarle los comentarios que, perdón, que agregarle la forma de descargarlos de manera en segundo plano. Aquí. Nosotros en este caso lo estamos haciendo todo en el hilo principal, por lo tanto nuestra aplicación tarda. Ah, bueno, aquí ya no se pudo visualizar adecuadamente. No es debido a que en este caso nosotros estemos realizando ya la tarea en segundo plano. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es que como se está obteniendo un resultado en JSON, la estructura en JSON es más ligera que en XML, por ejemplo. Aparte de que lo único que se está haciendo es posteriormente hacer el parseo de información. Vamos a comentar estas líneas de código que tenemos en esta parte. Y vamos a agregar la funcionalidad. Podemos, por ejemplo, poner aquí un comentario indicando que esta es la forma o descargar en hilo principal. Y vamos a agregar una nueva forma. Es descargar en hilo en segundo plano. De esa manera haremos que nuestra aplicación se vuelva un poco más rápida y el usuario puede interactuar con la aplicación en todo momento. Bien, lo primero es crear nuevamente un objeto de tipo NSURL, al igual que en la parte de arriba. De hecho, podemos copiar incluso esta línea de código, ya que nos va. Es exactamente lo mismo que lo anterior. Es decir, vamos a obtener la misma URL. Aquí lo que necesitamos es obtener en este caso o crear un hilo. Esto mediante dispatch qui t. Bien, vamos a ver, anteriormente no se utilizaba con attribute, únicamente se utilizaba dispatch query t. Sin embargo, aparentemente aquí ya no es válido utilizar este elemento. Entonces, vamos a probar con este objeto para ver si no causa ningún tipo de problema. Vamos a crear este hilo que no sea uno principal. Debemos de darle en este caso un nombre. Y aquí vamos a utilizar el término null. Recordemos que nil es una referencia a un objeto vacío, es decir, que no tiene absolutamente nada. Sin embargo, null es una referencia a como en Java, a absolutamente nada. Estamos apuntando absolutamente a nada. Ahora vamos a utilizar dispatch async, al igual que cuando descargamos nuestra imagen, para poder realizar esta tarea de descargar desde la URL o desde los servidores de Flickr la información. Recordemos que todo esto se hace en segundo plano y necesitamos forzosamente un bloque para poder realizar las operaciones adecuadamente. Vamos a agregar aquí nuestro bloque.
Bien, aquí me está marcando que es incompatible. Aquí está, ya apareció. Por algún motivo hace rato no me permitía poner dispatch quite, no agregaba un auto completaban, es más, ni siquiera lo identificaba. Ahora sí ya dejó de marcar este error. Y bien, una vez ya, vamos a regresar al bloque, vamos a crear una nueva propiedad de tipo NSData. De igual forma se va a llamar JSON Result. Vamos a trasladar prácticamente lo mismo que teníamos en la parte de arriba, solo que ahora va a estar implementado en un bloque dentro del hilo en segundo plano. De igual forma vamos a necesitar crear este diccionario, por lo tanto podemos copiarlo y pegarlo en la parte de abajo. Y nuestro NSArray también vamos a necesitarlo. Bien, ahora, una vez que ya se obtienen los resultados, digamos, esta es la tarea larga en segundo plano, todas estas tres líneas de código, las cuales hacen que nuestra aplicación quede bloqueada, y lo único que tenemos que hacer es regresar a nuestro hilo principal. Esto es mediante dispatch async nuevamente. Y tenemos que marcarle al hilo al cual queremos regresar, que es dispatch get main query. Aquí está. También vamos a necesitar agregar el bloque para definir qué hacer una vez que hemos retornado a nuestro hilo principal. Y lo único que tenemos que hacer es incorporar la información a nuestra propiedad de fotos, al igual que lo hacíamos en esta parte, en esta línea de código. Solo que ahora, una vez que se obtiene desde un hilo en segundo plano. Bien, esto es todo lo que tenemos que realizar para poder descargar la información, en este caso desde un hilo en segundo plano, y poder mostrarlo en mi aplicación. Vamos a ver nuevamente el ejemplo ejecutándose. Bien, aquí aparece, bueno, quizás sea demasiado rápido, pero ya está realizando la descarga de información, ya que hemos bloqueado o hemos comentado el código que realizaba la descarga y ahora está haciendo uso de un hilo en segundo plano.